Gracias, muy buenas tardes. Y es que para los miembros del Instituto Duartiano son correctas las acciones tomadas por el Consejo de Seguridad Nacional con relación a la construcción del canal. Su presidente Wilson Gómez Ramírez manifestó que el presidente Abinader cuenta con el apoyo de la institución que dirige para que se construya la presa Don Miguel en el río de Dajabón, que vendría a resolver el problema de manera definitiva. Estas son decisiones correctas y oportunas ante la grosera violación en que incurre la autoridad haitiana, que ha permitido el reinicio de la construcción de un canal o dique con el objetivo de afectar los flujos o el curso de las aguas del río Dajabón o Masacre. Gómez Ramírez precisó que 3 tratados firmados por ambos países prohíben que se desvíe el caudal del río Masacre, como tienen estipulados las autoridades haitianas, construyendo un canal de riego agrícola que se alimentará del afluente, que es la frontera natural entre República Dominicana y Haití. Es oportuno recordar que el artículo 10 del referido Tratado de Paz y Arbitraje entre República Dominicana y Haití de 1929 hace una precisión en el sentido de que las partes que suscriben dicho convenio se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de derivar la corriente de los ríos que nacen en territorio de un estado y corren por el territorio de otro. Hay que recordar que el río Dajabón o Masacre nace en territorio nacional y muere en territorio nacional. Los duartianos dijeron que esa es una obra de continuidad del Estado haitiano, que inició durante el gobierno del asesinado presidente Jovenel Moïse. No se puede aceptar la afirmación de que la autoridad haitiana no es la responsable de esta grave violación a un pacto internacional. Como se sabe, es tradición que la autoridad haitiana concurra, cuando suele hacerlo y no lo suspende, con una agenda oculta. Eso de responsabilizar a sectores privados es una irresponsabilidad más. Las autoridades del Instituto Duartiano también expresaron su preocupación ante la nula respuesta de las autoridades con el desbordamiento de nacionales haitianos ilegales que transitan en el país. Esto es todo lo que tengo directamente desde el Instituto Duartiano y ahora vuelvo contigo a los estudios.